Bien, entonces habíamos visto en la clase pasada la introducción a la reacción de los grupos sustituyentes y habíamos visto que una cadena lateral, como por ejemplo esta cadena alquílica, se puede oxidar en presencia de permanganato y medio ácido y calor. Ahora, aquí hay dos cadenas laterales y también forman parte de un ciclo y también son oxidables a través del permanganato de potasio. Vamos a colocar también algunos ejemplos diferentes ya. ¿Qué pasaría si enfrentáramos la siguiente situación, el siguiente compuesto que voy a proponer acá? Un benceno con un grupo metil y que en posición para tiene un grupo terbutil. Y lo tratamos con permanganato, en medio ácido y calor. Bueno, ¿habrá reacción? ¿Dónde ocurrirá la reacción? Ahora, hay una diferencia notable entre el grupo metil y el grupo terbutil. El requisito para que una reacción de oxidación pueda ocurrir es que haya al menos un hidrógeno directamente conectado al benceno. Entonces tenemos que, en el primer caso, el metil tiene tres hidrógenos. El ejercicio que vimos la semana, en la clase pasada, también. Aquí tengo un CH2 que tenía dos hidrógenos. Podemos irlo marcando. Abajo también, porque a pesar de que hay un enlace doble, ese carbono SP2 tiene ahí un hidrógeno. Entonces, vamos a decir que carbonos con uno o más hidrógenos son oxidables a través de la acción del permanganato, pero en el caso del terbutil no hay hidrógeno directamente conectado al benceno. Así que cuidado ya, porque no estamos diciendo que el grupo tenga hidrógeno, sino que el átomo directamente conectado a benceno, ese es el que tiene que tener hidrógeno en la estructura. Y en este caso no lo tiene. Por lo tanto, el producto, desplacemos un poco la imagen, sería un ácido benzoico, donde estaba el grupo metil, y permanece el grupo terbutil en la posición para. Solamente sería oxidable entonces el grupo metil porque él tiene el ácido en la estructura. ¿Lo ven? Así que no es tan difícil de entender. Ese es el requisito que tiene toda oxidación. Coloquemos otro ejemplo adicional. Movamos un poco la imagen nuevamente. Bueno, ¿qué pasa si la situación aparentemente es un poco más compleja? Tenemos un benceno fusionado por la cara con un ciclohexano, también sustituido con un grupo metil. Por lo tanto, en este caso se considera como trisustituido un metil, un CH2 y otro CH2. En todos los casos hay hidrógeno directamente conectado al átomo que está unido al benceno. Ese es el requisito. Tiene que ser en el átomo directamente conectado al benceno. Y en los tres casos tenemos tres hidrógenos, acá hay dos, allá hay dos. Mínimo uno es lo que se requiere. Por lo tanto, la oxidación con permanganato llevaría a la formación inmediata de un ácido benzoico triple. Algo que sería bastante difícil de obtener por otros medios. Acá con la reacción de oxidación, el permanganato lo destruye todo, lo oxida todo, son reacciones radicalarias, por eso que se requiere la presencia de un enlace carbono-hidrógeno, o sea, carbono aromático, guión, carbono-hidrógeno. Se requiere ese patrón estructural para que el permanganato, mediante un mecanismo oxidativo radicalario, sea capaz de romper el enlace carbono-hidrógeno. Si no hay un hidrógeno ahí, no hay oxidación posible. Este enlace es factible de ser destruido por el permanganato, no otro tipo de enlace. Bien, entonces esa es nuestra primera reacción que estábamos viendo, la reacción de oxidación. La segunda con la que vamos a continuar hoy día, después de haber hecho esta aclaración, dos, procedamos a ajustar nuestra imagen, la reacción de reducción. Entonces, dos, al margen, reacción de reducción de grupos nitro, lo vamos a abreviar así, de grupos nitros y de
arilcetonas. La de nitro, probablemente ustedes recordarán que en el pasado ya habíamos mencionado un método para reducir un nitro, como es con un reductor metálico como hierro, hierro metálico. Bien, entonces, cuando hablamos de una reacción de reducción, hablamos, recordar, de incrementar la cantidad de hidrógeno en la estructura y no reducir la cantidad de oxígeno en la estructura. Entonces, vamos viéndolo con ejemplos concretos, la mejor manera de entender la química orgánica es siempre con ejercicios y ejemplos concretos. Entonces, primer problema, un benceno disustituido que va a tener en la estructura un ácido carboxílico y un grupo nitro. Ambos grupos están oxidados. Una manera de reducir es mediante el uso directo de hidrógeno gaseoso molecular más algún catalizador metálico. Entonces, vamos a decir que el uso de hidrógeno funciona, esto es gaseoso, por lo tanto va a ser en un contenedor a presión, siempre y cuando se utilice un catalizador metálico, como por ejemplo platino. También podríamos utilizar paladio, paladio carbono, entonces también es factible, pero el platino anda bastante bien en este caso y vamos a reducir de manera selectiva el grupo nitro. Así que cuidado, al ácido no le va a pasar absolutamente nada, no se va a transformar en metil. Es el grupo nitro el que va a ser completamente reducido, y aquí la pregunta es, ¿reducido a qué? Entonces, nuestro ácido permanece intacto, el nitro se reduce a anilina, NH2. Entonces, ahí podemos ver que hemos quitado oxígeno de la estructura e inyectado hidrógeno a la estructura. Pasamos de tener un compuesto nitrado a tener una anilina. Muy, muy útil entonces para interconvertir de nitro a anilina. En un sentido, bueno, la flecha, ¿no es cierto? Hagámosla solo en un sentido para no confundirnos. Entonces, si queremos obtener una anilina, el método por excelencia en el caso de los compuestos aromáticos es primero nitrar, reacciones que ya hemos estudiado, ustedes ya saben, de acuerdo a las clases anteriores, que uno nitra con la mezcla de ácido nítrico, ácido sulfúrico. Y luego, si yo necesitaba la mina, entonces tengo que echar mano de, por ejemplo, hidrógeno más platino para reducirlo y transformarlo en una anilina. Y lo bueno es que este método es compatible con la presencia de otros grupos como un ácido acá al cual no le pasó absolutamente nada. Segundo problema. Consideremos un benceno trisustituido, un derivado de tolueno. Bueno, cuando el benceno tiene un metil así solito, es tolueno. El metil hace que esto se transforme en tolueno desde el punto de vista de la nomenclatura. Y va a estar trisustituido con dos grupos nitros adicionales. Entonces, NO2, NO2. Es un dinitrotolueno, un compuesto que ya tiene una naturaleza explosiva. El trinitrotolueno sería con un grupo nitro más en la posición orto que falta ahí respecto al metil. Bueno, una estrategia diferente para que vayamos aprendiendo distintas formas de reducir sería el uso de un metal, como por ejemplo hierro. Ojo, hierro elemental. Por eso coloco el cero ahí. No nos sirve hierro más 2. No nos sirve hierro más 3. Tiene que ser hierro elemental. El hierro elemental es el reductor más fuerte porque tiene todos los electrones en su órbita. Para que la reacción funcione, se necesita de un medio ácido, como por ejemplo ácido clorhídrico, acuoso. Pero no es la única forma, otra manera en que uno puede dispersar, porque el hierro metálico no es soluble en el medio de reacción, es polvo de hierro finamente pulverizado y por lo tanto uno agrega una cantidad en exceso a la reacción. Voy a notarlo acá, se agrega un exceso para que se disperse y en la superficie del hierro comienza a ocurrir la reacción. Entonces no es una adición cuantitativa. La otra mezcla que es bastante útil es la mezcla de ácido acético, lo vamos a dejar expresada aquí abajo, CH3, CO2H, etanol, agua.
Porque digo que es bastante útil porque aquí tenemos que el medio ácido lo brinda un disolvente orgánico como lo es el ácido acético y al mismo tiempo el cosolvente etanol, lo cual favorece la disolución de los componentes de los reactantes en el medio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los dos grupos que se van a reducir son los grupos nitro. Por lo tanto, vamos a tener la formación del tolueno diaminado. NH2, NH2. Y bueno, obviamente, si estamos en medio ácido, en estricto rigor, esto lo estamos obteniendo como clorhidrato, o sea, lo estamos obteniendo protonado. Voy a colocar ahí dos ácidos clorhídricos para ilustrar nada más el hecho de que estamos obteniendo esto en forma de sal, o sea, aquí sería NH3 más Cl menos, y aquí abajo también NH3 más Cl menos. Otra manera de abreviar eso es con un punto y colocar dos ácidos clorhídricos. Bueno, para quienes se conectaron recién, cualquier cosa, alcen la voz nomás, no hay ningún problema. Ya yo he ido dándole acceso ahí, vi que se había conectado alguien más, pero parece que se le cayó la conexión. Así que cualquier duda que vayan teniendo en medio de la cátedra, alcen la voz nomás o lo escriben en el chat y voy a ir contestando lo más rápido posible. Ok, tercero, C. Benzaldehído, COH sustituido con un grupo nitro. Bueno, aparte de ver todas estas reacciones, también vamos a ver si es que nos da el tiempo en la cátedra de hoy cómo predecir productos de bencenos polisustituidos. Parte de eso ya lo iniciamos la clase anterior. Vamos a ver algunos casos un poco más, más complejos en el sentido que tienen más pasos. Bueno, colocamos todos estos ejemplos para que veamos las distintas alternativas de reducción posible. Y otra alternativa es con cloruro de estaño. El cloruro de estaño es un agente reductor porque el estaño, recordemos que tiene dos estados de oxidación, más dos y más cuatro. Y en este caso, tal como está ahí, cloruro de estaño es el estado de oxidación más dos. Todavía le quedan dos electrones más que puede inyectar al sistema y puede actuar como reductor. Se debe ocupar también un medio ácido. Ácido clorhídrico, de alguna parte, el grupo nitro tiene que captar los protones. Pues entiendan que esto se va a transformar en una anilina. Y este reductor, de nuevo, no le hace absolutamente nada a el aldehído. Entonces podemos ocupar cloruro estaño con ácido clorhídrico. O bien el otro caso que ya les había mencionado, lo voy a dejar entre paréntesis. Recuerden que también es un reductor eficaz, paladio sobre carbono. A diferencia del platino que vimos delante, ya el paladio sobre carbono también es un reductor de grupos nitros. Bueno, ¿qué va a ocurrir? El aldehído permanece inalterado durante el proceso. Entonces, como podemos ver, reducir un carbonilo no es tan simple al parecer. Y el nitro se transforma en anilina. Si pasamos del nitro a la anilina respectiva. ¿Por qué coloqué estos ejemplos ya con estos grupos? Para que puedan ver que los otros grupos no reaccionan. A pesar de que en el primer caso teníamos un ácido, el ácido no reaccionó. Ahora tenemos un aldehído que es más electrofílico que un ácido, tampoco reaccionó. Había un grupo con hidrógeno que ya estaba saturado, el metil no le pasó nada. Entonces podemos ver que es bastante selectiva esta reducción con hidrógeno, con hierro, con estaño. Es bastante selectiva para la reducción del grupo nitro. Veamos entonces cómo es que reducimos un carbonilo. Entonces, si yo quiero reducir un carbonilo, algunas estrategias son las siguientes. Bueno, dejemos la imagen ahí todavía por si estaban tomando nota de eso. De un benceno sustituido con un grupo carbonilo, una aril cetona. Entonces tenemos ahí una cetona y una cadena. No hay ningún otro grupo dentro de la estructura en este caso en particular. Entonces, ¿cómo podemos reducir una cetona? Una cetona la podemos reducir mediante el uso de platino, de nuevo como catalizador,
en presencia de hidrógeno a presión. Ahora ya, una pequeña observación ya en el ejercicio que vimos recién en el C, la reducción que hicimos con cloruro de estaño es selectiva para reducir el nitro a anilina, pero si usáramos hidrógeno en paladio carbono, hay una pequeña imprecisión, el paladio carbono no reduce solo, sino que necesita hidrógeno, al igual que el platino. El platino no va a reducir solo, el platino es el catalizador, requiere de hidrógeno. Ya, pero en el caso anterior, si es que ocupásemos paladio carbono, aquí una imprecisión de mi parte, también se nos reduciría el carbono carbonílico. En presencia de hidrógeno, paladio carbono se reduciría a los dos, así que hagamos ahí la corrección que corresponde. Entonces, hidrógeno con platino sí reduce a elevada presión dentro de un reactor sellado el grupo carbonilo. Y vamos a tener, por lo tanto, que el producto final sería nada más que la cadena alquílica conectada a dicho benceno. Entonces, si contamos ahí, tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el proceso es, estamos pasando de un grupo CO a un grupo CH2. Eso es básicamente lo que está ocurriendo. El carbonilo pierde el oxígeno, gana hidrógeno, proceso reductivo, de un CO a un CH2. Hagamos un caso ahora donde la acetona o el carbonilo esté en un benceno sustituido con otros grupos. Entonces, E. Anilcetona y polihidroxilado. Entonces, nótese que para que estos métodos funcionen, tiene necesariamente que el carbonilo estar directamente conectado al sistema aromático. Si está separado por uno o más carbonos, el método no sirve. Y ahí podemos reducir, por ejemplo, ¿cómo reducíamos un compuesto carbonílico? Con los métodos que vimos en las clases anteriores, con hidruro de litio aluminio, podemos reducir con el método de Wolff-Kishner también, por ejemplo, si es que no queremos llegar a otro grupo, ya ahí queremos solamente el CH2. Entonces ahí echamos mano de los otros métodos, pero estos métodos que estamos viendo funcionan de manera particular cuando el grupo carbonilo está directamente conectado al sistema aromático. Entonces, otra estrategia para reducir un grupo carbonilo es también con un metal, pero un metal particular. Una amalgama de zinc y mercurio. Una amalgama reductora. Recordemos que una amalgama es una disolución de dos metales. Zinc con mercurio. En estado neutro, ambos tienen electrones que pueden inyectar al sistema para reducir, y esto se lleva a cabo en medio ácido. Otra vez, tiene que de alguna parte aparecer los protones para que sean inyectados. ¿Qué va a ocurrir entonces? Los alcoholes son invulnerables a esta reacción, no pasa absolutamente nada, permanecen, y vamos a transformar el carbonilo en un CH2. Entonces, de nuevo vemos el proceso en que se transforma un carbonilo en un grupo CH2. Estamos quitando oxígeno e inyectando hidrógeno. Bien, y un último ejemplo de métodos reductivos. Vamos a dibujar un terpeno complejo, nitrado, fusionado a una ciclohexanona y esta a su vez fusionada a un ciclohexanol. Este tipo de compuestos derivados de productos naturales siempre tienen estas estructuras complejas ya, pero uno tiene que fijarse dónde está el grupo funcional y ahí hacer el análisis de qué es lo que va a ocurrir. Bueno, primero, antes de mostrar cómo vamos a reducir, de nuevo, fijarnos si es que la acetona efectivamente está directamente conectada al anillo aromático. Y sí, ese es el requisito para que la reacción ocurra, para que la reacción se lleve a cabo. Ya el carbonilo directamente conectado al anillo aromático.
sea, hay un CO y de ahí el aromático. El benceno en sí no puede tener directamente el carbonilo ya, porque si no tendríamos un carbono con valencia expandida. Y ahí eso no puede ser. Bueno, entonces vamos a reducir en este caso con lo que les había dicho denantes, ya con hidrógeno. Bueno, que este es un gas a presión, una estrategia casera de hacerlo. Hay algunos videos en YouTube donde uno puede ver reducciones donde de manera casera el hidrógeno uno lo inyecta con globos a presión. Y sí, ya también funciona, ya en un balón donde a través de una septa se le inyecta una jeringa con un globo y por lo tanto ahí el gas a presión va ejerciendo el efecto en la superficie del disolvente. Bueno, para que esto ocurra, ya dijimos que el hidrógeno no puede actuar así solo, ni tampoco el catalizador, y podemos ocupar paladio, paladio dispersado sobre carbono. Entonces acá el paladio es el catalizador, el metal noble, este es un metal caro, al igual que el platino, y se va a reducir efectivamente el carbonilo, pero cuidado ya, porque este también califica como uno de los métodos que habíamos mencionado anteriormente para reducir grupos nitro aromáticos. Entonces, también se nos va a reducir el grupo nitro. Entonces, no solamente el carbonilo, sino que en este caso también se va a reducir el grupo nitro y se va a transformar en anilina. Tenemos entonces la formación de la anilina. Y el resto, cuidado, que aquí va a quedar todo igual. ¿Y qué va a pasar con el ciclohexanol? También al ciclohexanol no le pasa nada. Mucho cuidado, ya esos son los desafíos en la prueba a la hora de estar encontrando los productos, no eliminar átomos, no crear átomos de la nada, sino que hacer bien el conteo. Lo único que pasa en este caso es que la posición donde estaba el carbonilo se transformó en un CH2, donde estaba el nitro ahora tenemos una anilina. ¿Lo ven? Así que esa es la distinción que hay que hacer con estos métodos. Dentro de los más ocupados a nivel de laboratorio está el de hierro para reducir nitros y está el de hidrógeno paladio para reducir carbonilos. Bien, el tercer método entonces ahora que nos convoca esta mañana sería la conversión de halógenos. Halógenos me refiero a aromáticos, estamos siempre en ese contexto, a reactivos organometálicos. ¿Y cuál es la idea central de esta metodología? Bueno, cuando tenemos un anillo aromático, tomemos nuestro benceno de base, ya vamos a ver también los estudios con otro tipo de anillos aromáticos, pero nuestro benceno siempre es nuestra base, conectado a un halógeno X. Desde el punto de vista de la polaridad, sabemos que el halógeno polariza la molécula hacia sí, o sea, acá hay un polo negativo y el carbono que tiene conectado al halógeno es electropositivo. Entonces tenemos que ese carbono, marquémoslo, es un carbono de tipo electropositivo. O sea, es un carbono electrofílico. El carbono que está ahí es un centro electrófilo. Y cuando uno lo convierte en un reactivo organometálico, por ejemplo, con magnesio, la reacción de Grignard que estudiamos en algún momento, o por ejemplo, un reactivo de organolitio que vamos a ver también ahora, lo que ocurre es una inversión de la polaridad del sistema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es insertar un metal entre medio. O sea, va a quedar acá un metal directamente o bien, dependiendo la valencia del metal, conectado al X. Entonces, tenemos que este proceso en que un metal se inserta en el enlace carbono-halógeno se denomina inserción oxidativa. Porque el metal se está oxidando, está pasando de metal cero a metal más algo, más uno o más dos, dependiendo del metal con el que trabajemos, litio o magnesio. Y en este proceso de inserción oxidativa ocurre un fenómeno, y es que ahora el carbono que está conectado al metal pasa a ser un nucleófilo, o sea, tiene un delta menos sobre sí, y el metal está positivo, por supuesto.
O sea, nuestro carbono que tenemos ahí ahora es un nucleófilo. Por lo tanto, la inserción de un metal nos invierte la polaridad y ganamos con ello un carbono nucleofílico que luego lo podemos conectar a otras cosas. Entonces, es ahí la relevancia de este tipo de métodos, ¿ya? Y dentro de los metales más empleados está el litio, el magnesio, también el cobre, ya que vamos a ver a continuación con algunos problemas concretos. Entonces, primer ejercicio. Consideremos el siguiente benceno bromado. Y un grupo metil. Ya coloquemos un grupo adicional para que veamos que no va a participar. Este tipo de inserciones oxidativas ocurre mejor contra más fácil sea romper el enlace. Y uno de los mejores halógenos que funciona en este sentido es el bromo. Con cloro también se podría, pero un poco más difícil. El enlace carbono-cloro de mayor energía, al ser un poco más pequeño el cloro, tiene un solapamiento electrónico mejor con el carbono aromático. Entonces, lo importante es que este enlace carbono-halógeno sea un enlace que se pueda romper. Por eso que con flúor nunca. Este tipo de inserciones oxidativas no va a ocurrir si el halógeno es flúor. Entonces, el halógeno por lejos más ocupado es bromo. Con yodo tampoco anda muy bien. El yodo es demasiado grande y también genera algún impedimento estérico para la inserción del metal. Entonces, bromo es de los mejores. Bueno, ¿qué pasa si este compuesto lo hacemos reaccionar con un metal, por ejemplo, con litio? Con litio, en presencia de algún disolvente que pueda favorecer la reacción, tiene que ser un disolvente neutro. Algunos de los disolventes empleados neutros son el pentano y también el éter dietílico. Este tipo de reacciones tiene una estequiometría del tipo 2 es a 1, o sea, el doble de metal, 2 es a 1, respecto al compuesto aromático. Como la valencia del litio es 1, el litio, ¿no es cierto?, del grupo 1, entonces una vez que el litio entra acá, el bromo se va a perder por completo. Entonces esa es la posición del enlace que se va a romper y vamos a tener que la reacción finalmente es una reacción redox. Al metil no le pasa absolutamente nada, o sea, el enlace carbono-metil, carbono-carbono, no es dable de romperse. Y acá vamos a tener que el litio sí queda conectado y este es un reactivo ahora de tipo organolitio. Se forma además como desecho de reacción ese bromo o bromuro que estamos perdiendo ahí. ¿Qué creen ustedes que pasa? El bromuro se va a perder con el otro litio, que por eso la estequiometría es 2 a 1 formando una sal, un bromuro de litio. Ya, entonces, ¿para qué sirve este reactivo organolitio? ¿Cuál es el fin ya de querer hacer esto? Imaginemos que en esa posición, ahí donde hemos conectado el litio, ahí yo quiero o necesito tener un ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces, en esa posición queremos un ácido carboxílico ahí. Bueno, ahí está conectado el litio. Pero ahora, dado que esa posición es un delta menos, es un nucleófilo, dicha posición, dicho carbono, puede por lo tanto atacar un electrófilo, como por ejemplo, dióxido de carbono. ¿Dióxido de carbono de qué tipo? ¿Gaseoso? No. El dióxido de carbono lo podemos tener fácilmente a menos 40 grados, por lo menos, como hielo seco. El famoso hielo seco, porque tiene ese aspecto visual, es como un trozo de hielo, pero que sublima, no moja, va pasando inmediatamente de estado sólido a estado vapor. El hielo seco lo ocupan mucho en las heladerías, dicen, para mantenerlo helado a baja temperatura sin que se moje, ya porque si es que hay algún apagón, por ejemplo, de los sistemas eléctricos, simplemente va a sublimar, pero no se va a transformar en agua. Y el hielo seco es un sólido que lo mezclamos, lo revolvemos con nuestro organolitio y va a experimentar el ataque nucleofílico del carbono nucleofílico aromático al carbono electrofílico de tipo SP del dióxido de carbono.
Entonces, fruto de esto, vamos a tener un carboxilato conectado directamente al benceno. Entonces, acá vamos a tener un carboxilato, es simétrico, por eso hago la carga ahí, directamente conectado al benceno, y el litio se pierde, por supuesto, como el litio más uno, entonces el litio más uno es el contrayón acá al lado de ese oxígeno menos uno. Yo creo que se logra captar la idea y vamos a ver, ustedes dirán, pero profesor, recién vimos que podíamos oxidar una cadena, ¿para qué utilizar este método que es más caro? Ciertamente es más caro, el permanganato es mucho más barato, pero hay un problema. Bueno, primero, terminemos la idea ya. ¿Cómo dejamos el ácido como ácido, ya no como una sal, si lo queremos como ácido? Ahora simplemente, la última etapa, usted tendría que acidular, o sea, agregar un poco de ácido acuoso, ácido clorhídrico diluido o lo que sea al medio, para pasar de la sal a el ácido en su forma neutra. ¿Ok? Entonces, hemos generado un ácido para metil benzoico. Y habíamos visto recién que una de las formas de sintetizar un ácido benzoico era mediante la oxidación de una cadena lateral. O sea, si usted planteara este razonamiento retrosintético y dijera, más simple, yo voy a tener un benceno que en dicha posición tenga una cadena, por ejemplo, un metil, y en par también tenía un metil, para sintetizar este ácido, hay un inconveniente. Si usted ocupa permanganato de potasio, ciertamente el grupo metil se va a oxidar a ácido carboxílico, pero el metil de abajo también. Y por lo tanto va a tener el compuesto que no quería. Ya, el objetivo acá era formar el ácido parametil benzoico. No queremos que este metil se haya oxidado. Por eso es que el método con permanganato no serviría. Me oxidaría las dos cadenas. Entonces tenemos que darnos esta vuelta larga, por así decirlo, y usted ya sabe cómo obtener ¿cómo se llama? En este caso, el parabromotolueno. Porque podemos partir de tolueno y bromarlo en posición para con los métodos que ya vimos. Y luego, ¿no es cierto?, hacemos todo este procedimiento, que yo sé que es más largo, pero los rendimientos son bastante altos. La formación del organolitio es prácticamente cuantitativa. El ataque, el dióxido de carbono se ocupa en exceso. El ataque también es cuantitativo. Entonces, los rendimientos son bastante, bastante aceptables. Entonces, si usted quiere irse por la vía rápida y decir, ¿y si ocupo poquito permanganato? No. Le aseguro que se van a terminar oxidando igual los dos grupos, total o parcialmente. Entonces no nos sirve, ya generaríamos en el mejor de los casos una mezcla de cosas y por lo tanto no es lo más eficaz. Es mejor ir con más etapas, pero de manera más selectiva hacia el producto que nos interesa. Entonces ahí tienen ya una aplicación directa ya de por qué tanto método, para qué tanta reacción. Vamos al segundo ejemplo entonces. B, ¿qué pasa si tenemos un sistema ahora dihalogenado? ¿Habrá alguna preferencia? ¿Reaccionará solo uno? La verdad es que no. Ya cuando tenemos un sistema di o polihalogenado, no hay control sobre la reacción, ni siquiera a través de la estequiometría. No por agregar ahora solo un equivalente metálico, vamos a tener la adición en solo un carbono halogenado. No, siempre hay mezcla. Entonces, si usted, por ejemplo, agrega magnesio metálico y ocupa algún solvente, el solvente por excelencia que se ocupa cuando uno trabaja con magnesio es el éter dietílico, se va a adicionar a las dos partes, o sea, va a haber un consumo de dos magnesios. Y vamos a tener el reactivo de Grignard doble. Recuerde que la valencia del magnesio es 2, entonces vamos a tener bromo, magnesio y bromo, magnesio en posición para. Por lo tanto, generamos el reactivo de Grignard doble. No tenemos control sobre la reacción. Y por lo tanto, ahora
Habiendo hecho, ¿no es cierto?, esto, podemos hacer reaccionar esto con el electrófilo de interés que estemos ocupando, puede ser cualquiera. Podríamos de nuevo ocupar dióxido de carbono, y si es así, ¿qué va a ocurrir? ¿Dióxido de carbono sólido? ¿Se va a formar solo un ácido? No, vamos a tener la formación de los dos ácidos. Entonces, uno, vamos a resumir esto, dióxido de carbono, dos, el medio ácido acuoso. Por separado, ya, porque obviamente el reactivo de Grignard es incompatible con el medio ácido. Tenemos entonces un ácido benzoico sustituido en posición para con otro ácido benzoico. Y ahí entonces el producto final. Como podemos ver, el objetivo de ilustrar con este problema era mostrar que no hay control sobre la reacción. Si hay más de un halógeno en el benceno, usted va a formar el reactivo organometálico en ambas posiciones. Y también habíamos mencionado, para ir cerrando esta parte de los organometálicos, habíamos mencionado que era posible también trabajar con cobre. El cobre, sin embargo, es menos reactivo. Entonces, hagamos un problema C, ya vamos a trabajar con cobre, y inmediatamente lo dejo anotado acá. El cobre es de mucha menor reactividad como metal, como electrófilo, que el litio y el magnesio. Entonces, no es llegar e insertar oxidativamente cobre en un compuesto halogenado. Entonces, consideremos el siguiente problema. Benceno bromado y ahora CH2, perdón, CH2, NCH3, CH3. Bueno, desarrollamos la estructura completa. Sea, tenemos una amina alquílica conectada al bromobenceno. ¿Qué va a ocurrir a continuación? ¿Con qué lo vamos a hacer reaccionar? Hagámoslo reaccionar, por ejemplo, con litio. En presencia de algún solvente inerte, como ya vimos, el litio se dispersa mejor en pentano. ¿Estorbará o no ese grupo a la inserción oxidativa? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que el litio es bastante pequeño en tamaño, por lo tanto no va a haber un estorbo mayor. El litio es un átomo pequeño, se va a poder insertar sin problema. Además, hay otro factor. Esta amina, estando neutra, puede coordinarse al litio y dirigir más eficazmente la inserción oxidativa del metal a esta posición. Entonces, este grupo, más que impedir la reacción por algún efecto estérico, la va a terminar favoreciendo porque la amina se podría coordinar al litio y hacer que éste entrópicamente ahora esté más cerca y por lo tanto se pueda insertar mejor. Así que no la desfavorece. Bien, fruto de esto entonces vamos a tener la formación del reactivo organolitio. Bueno, recordemos ya la estereoquímica ahí es 2, es a 1. Se va a insertar el litio. Y vamos a tener acá CH2, nitrógeno, CH3, CH3. Bien, tenemos entonces el reactivo organolitio y se ha perdido un bromuro de litio, desecho de reacción. Cuando tenemos un reactivo de tipo organolitio, este puede sufrir el intercambio metal-metal, puede experimentar lo que se llama una transmetalación. O sea, ahora este enlace carbono-litio es susceptible de ser alterado por un metal menos reactivo como el cobre, particularmente cobre más uno. Podemos hacer el intercambio de litio por cobre en este punto, no al principio. El cobre no se va a insertar en el enlace carbono-bromo, pero sí podemos insertarlo ahora. ¿Con qué fin? Bueno, ya lo vamos a ilustrar. Entonces podemos adicionar cobre más uno. Ejemplo, yoduro de cobre es una sal común de cobre más uno. Acá tengo que el cobre está con estado de oxidación más uno. Por lo tanto, tiene el mismo estado de oxidación que el litio. Va a ocurrir la reacción de transmetalación. Se va a intercambiar
el litio por cobre. Nitrógeno, dimetil y ahora cobre. Se pierde el litio en forma de yoduro de litio. Esta reacción, ya para las transmetalaciones, por lo general ocurren a baja temperatura. Entonces aquí estamos trabajando a baja temperatura, por ejemplo, menos 20 grados. Bien, una vez que formamos el reactivo organolitio, tenemos que nuevamente, el carbono conectado directamente al metal es un carbono de tipo nucleofílico, es un carbono que puede atacar a algún electrófilo. Y, por ejemplo, vamos a ir moviendo la imagen, podemos hacer reaccionar el compuesto organometálico con un grupo alquilo que queramos conectar a dicha posición. Si queremos conectar, por lo tanto, este fragmento alílico, tenemos un doble enlace conectado a un CH2. Queremos conectar este fragmento alílico a esta posición. Una estrategia sería esta: a partir del reactivo de cobre, tenemos un carbono nucleofílico en esta posición que puede ejecutar el ataque nucleofílico, por ejemplo, a el carbono 1 del alqueno. El doble enlace se va a translocar y el átomo de bromo va a salir expulsado. Es una reacción tipo SN2. Lo más probable es que ocurra en esta posición, que tiene mucho menor impedimento estérico, a que ocurra sobre el carbono secundario con mayor estorbo espacial. Bueno, fruto de esto, vamos a tener que, notes, en todas las etapas, el fragmento de arriba no ha participado, no nos ha estorbado en la reacción, y vamos a tener aquí CH2. Y después el doble enlace. Entonces tengo 1, 2 y quedaría así. A ver. 1, 2, 3. Más el bromuro de cobre. Entonces, como podemos ver, hay varias estrategias para generar distintos grupos funcionales para transformar ahora el benceno en un nucleófilo y que éste pueda atacar a un electrófilo. Esta reacción anda bastante bien con cobre. Cuando uno quiere alquilar, lo mejor es tener el reactivo de cobre a tener el reactivo de Grignard o a tener el reactivo organolitio. Para las alquilaciones en particular, se prefiere tener un nucleófilo menos fuerte como el nucleófilo de cobre. O sea, se ha visto que si ustedes tienen ahí el reactivo de organolitio o el reactivo de Grignard, puede ocurrir ya, porque yo sé que deben estar pensando por qué no haberlo hecho en el paso anterior, cuando teníamos el reactivo de litio, podíamos atacar en teoría también directamente, sí, pero es que también a veces ocurren reacciones indeseables. El reactivo de organolitio es más fuerte, o el de Grignard también. Entonces, lo que ocurre es que a veces el carbono nucleofílico, lo voy a marcar, también podría eventualmente comportarse, a ver, ese carbono, ¿no es cierto?, es un nucleófilo, pero también podría eventualmente comportarse incluso como base. O sea, podría, en vez de unirse al carbono que nosotros queremos conectar, podría tomar un protón ácido, por ejemplo, un protón del carbono electrodeficiente del carbono bromado de esta posición, podría tomar un protón de ahí, por el efecto electroatractor del bromo, de acá, aquí tenemos un pK sub A que no es de 40, sino que ha bajado significativamente, por tanto por el efecto del bromo, como por el efecto del carbono SP2 del alqueno. Entonces, este
carbono litiado podría tomar un protón y volvemos a tener el benceno. O sea, nos devolvemos en la reacción en vez de alquilar. Entonces, es ahí la razón. Los reactivos de organolítico de Grignard también pueden tener un comportamiento de base. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuáles son los pKa de los potenciales protones ácidos del reactivo con el que lo vamos a enfrentar. Y en este caso, la reacción directa nos genera la mezcla de un producto alquilado y otra vez un porcentaje que se va a devolver por captura protónica, y vamos a tener otra vez el benceno sin nada en esta posición, ni siquiera con el halógeno, para poder formar otra vez un reactivo organometálico, ya para que lo tengan en consideración. Por eso que nos dimos esta vuelta larga de insertar cobre antes de hacer la alquilación respectiva. Bien, entonces cuatro, ahora vamos a ver la hidrólisis de los ácidos sulfónicos. Hidrólisis de ácidos sulfónicos. Súper práctico este grupo, el grupo ácido sulfónico, por cuanto nos permite devolver una reacción, transformar en otra cosa la posición donde estaba conectado el ácido sulfónico, o simplemente eliminarlo por completo y regenerar el benceno en dicha posición. Entonces, consideremos un benceno disustituido como el siguiente: ortometiltolueno. Bueno, en ambos casos tenemos que los dos grupos metiles son directores ortopara activantes del anillo. Entonces, ambos son directores ortopara, ambos son activantes del anillo por efecto inductivo, no tienen posibilidad de resonancia. Entonces, ambos ejercen un efecto inductivo dador electrónico sobre el anillo, y por lo tanto, las posiciones electroenriquecidas van a ser la posición orto respecto a cada uno de ellos, sería acá y al otro lado, y la posición para respecto a cada uno de ellos, que sería ahí o acá. Hice las flechas intencionalmente más grande en la posición para, porque esa posición, debido al menor factor estérico, va a ser más favorecida para una reacción de sustitución electrofílica aromática. Entonces, tenemos que hay simetría. Nótese, además, que en este sistema tenemos simetría. Por lo tanto, da lo mismo la posición A o la posición A', son equivalentes. Van a ser las posiciones donde vamos a tener los productos mayoritarios, o el producto mayoritario es simétrico, da lo mismo en cuál de los dos conectemos, en A o en A', porque tiene menor impedimento estéreo que estar al lado de los metiles. ¿Ok? Entonces, si queremos crear un ácido sulfónico, ya habíamos visto que la estrategia era tratar el benceno con ácido sulfúrico fumante. O sea, trióxido de azufre, en otras palabras, disuelto en ácido sulfúrico. El que va a actuar como electrófilo es el trióxido de azufre. El mecanismo de adición también lo vimos en clases pasadas. Vamos a tener, por lo tanto, que en esa posición A o A' se va a conectar, va a aparecer un ácido sulfónico. Entonces, por ejemplo, en para sería acá, por ejemplo, SO3. SO3. Bueno, desarrollemos el grupo, eso igual sería bueno verlo. Ya el grupo desarrollado es SO3. Cuidado, es el azufre el que queda conectado directamente al benceno. ¿Ok? Es el azufre, no un oxígeno. Y el enlace carbono-azufre que tenemos ahí es un enlace de baja energía respecto a un enlace carbono-carbono normal, ya, o carbono SP2, carbono SP2. Este enlace tiene mucha menor energía y por lo tanto es fácil de romper en las condiciones que ya vamos a ver. O sea, es un enlace de baja energía. Bueno, las reacciones de sulfonación pueden ocurrir a temperatura ambiente o incluso a 0 grados, sobre todo cuando un benceno está activado. Recordemos que en el primer caso tenemos que este es un benceno, el anillo, activado. La reacción ocurre bastante bien a 0 grados o incluso a temperatura ambiente, como mucho.
Bueno, y ese, cuando hablamos que ahora se ha formado ahí un enlace de baja energía, es un enlace que puede experimentar ruptura térmica. Y ya también vimos en alguna de las cátedras pasadas la fusión alcalina, cuando después de aplicar un golpe de calor, podíamos romper ese enlace y conectar, por ejemplo, ahí un fenol, cuando estábamos viendo la parte química de los fenoles, cómo obtener un fenol, ¿ya? Así que por eso tal vez tengan un déjà vu con esto. Bueno, ¿qué pasa si ahora nosotros bromamos este sistema en presencia de un catalizador? Ya sabemos que para bromar el benceno necesitamos utilizar un metal como catalizador, un metal como tribromuro de hierro o como el mismo hierro metálico. En este caso no hay ningún grupo ahí que se vaya a reducir, ni tampoco hay presencia de ácido para reducir. Entonces podríamos utilizar directamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué hacerlo así? ¿Ya? ¿Cuál es el punto acá? Bueno, analicemos los efectos. Grupo metil, entonces CH3, este de acá, por ejemplo, es un director ortopara. O sea, vamos a tener un efecto acá. Y la posición para ya está ocupada. Entonces vamos a tener que este metil ejerce el efecto en posición orto y en posición para, pero este ya está ocupada. Y el otro va a ejercer el efecto en posición orto, una está ocupada, la otra está entre medio de dos grupos, por lo tanto no es muy favorable, y la otra está al lado del grupo voluminoso que sería el ácido sulfónico. Entonces vamos a ir marcando esas posiciones, pero ya quedó más o menos claro. Entonces yo voy a marcar aquí esta flecha un poco más grande, de que aquí estaría más favorecida la bromación, que es la otra posición orto del otro metil, o la otra posición para del otro metil. Entonces, el otro metil dirige hacia posiciones que son peores. ¿Por qué? Porque estas posiciones están más cerca de un grupo más voluminoso y, por lo tanto, más impedidas estéricamente. Sobre todo la de la derecha, porque está entre medio de un metil y del ácido sulfónico. Bueno, y ahora pensemos, ¿y el ácido sulfónico, profesor, a dónde dirige? También tenemos que analizar su efecto. Bueno, ¿qué es lo que es el ácido sulfónico? El ácido sulfónico es un desactivante por efecto resonante director meta. Por lo tanto, meta respecto a él sería la posición donde ya vimos que era favorable, otra flecha grande que contribuye ahí, y la otra posición meta está ocupada porque hay otro metil ahí. Entonces, desarrollémoslo. Recordar que ahí había otro metil. Por lo tanto, se nos hace ahora evidente que la posición más favorable para la bromación va a ser la posición meta respecto al ácido, que es a su vez orto respecto a uno de los metiles. Esta posición va a ser la que se va a bromar casi exclusivamente. Si es que llega a haber bromación en las otras posiciones, va a ser despreciable respecto a lo que se va a bromar acá en orto. Entonces, el producto final de bromación sería así: metil, metil, bromo. Note que estamos añadiendo un cuarto grupo funcional a un benceno. Ahora voy a abreviar aquí SO3H. Ya un cuarto grupo funcional. Ya vimos que añadir más de un tercer grupo ya se vuelve un poco más complejo, pero aquí sí era factible de hacer por el efecto sumativo en esa posición que estábamos estudiando recién. Ahora, pregunta: llegaba a este punto. La pregunta para el análisis interior que ustedes están haciendo ahí, razonando conmigo al ver esta cátedra. ¿Qué pasa si hubieran bromado directo el metil tolueno? Si lo hubiesen bromado directo, lo más probable es que se hubiese bromado en A o en A', como ya explicamos. A y A' son las posiciones más nucleofílicas por el efecto directo de los dos grupos metil. Entonces, si hubiésemos bromado directo, hubiese dado en A o en A'. Entonces, la pregunta es, no, pero yo quería bromarlo precisamente aquí al lado. Yo quería bromarlo en la posición orto respecto a uno de los metiles. Llamémosle posición B o B'. Entonces, si yo quería bromar directo acá, el método de bromación directa no me sirve. Pero si yo paso por este paso previo de insertar un ácido sulfónico, vemos que ahora sí, esa posición se vuelve casi exclusiva para la bromación.
Ustedes dirán, sí, pero obtuve el producto, pero tengo este ácido que no lo quería. Bueno, ahora les voy a mostrar que se puede borrar este grupo, eliminar directamente, porque este enlace carbono-azufre, de todos los enlaces presentes en la molécula, es el de más baja energía y el que puede experimentar ruptura térmica. Por lo tanto, ahora le damos un golpe de calor al compuesto. Vamos a mover aquí al lado. Ahora, ¿cuánto? Bueno, va a depender ya lo que uno pueda ebullir esto, mínimo por lo menos 100 grados. Por lo menos, ya 100 grados de calor, temperatura de ebullición del agua, y se ocupa ácido sulfúrico otra vez, pero no fumante. Porque ácido sulfúrico diluido, no fumante. No queremos aportar trióxido de azufre al medio. Queremos aportar un medio ácido que, con ayuda del calor, va a romper este enlace y se va a adicionar en dicha posición nada más que un protón. Entonces, tenemos ahora una regeneración del benceno en esa posición. En otras palabras, es como que ganamos ahí un protón. Vuelve a haber un hidrógeno simplemente en esa posición. Y todo lo demás permanece inalterado. Y ese sería entonces el producto final. Por lo tanto, la pregunta de prueba acá era, si usted quería obtener este producto trisustituido con esta disposición de sustituyente, ¿qué método aplicaría a partir de metiltolueno? No podíamos bromar directo, tenemos que pasar por la sulfonación, después la bromación y luego la eliminación del grupo. Entonces, siempre que nosotros demos un golpe térmico y luego acidulemos, pero no con ácido fumante, sino con ácido sulfúrico diluido en agua, podemos romper el ácido sulfónico y volver a generar ahí en esa posición nada más que un protón, un benceno. Y habíamos visto también en la química de fenoles, cuando estudiamos fenoles, que si uno, en vez de ocupar un medio ácido, uno ocupa un medio extremadamente básico, un hidróxido de sodio, de potasio, con un golpe térmico más alto aún, se sustituye el grupo completo ya no por un simple protón, sino por el OH. Podríamos generar acá un fenol, que en este caso no va a ocurrir, ojo, porque estamos en medio ácido. Ya, esa es la idea de aportar el medio ácido, simplemente regenerar el anillo aromático. Bien, entonces, eso es respecto a la hidrólisis de ácido sulfónico, ¿ya? Queda en evidencia entonces que con este método podemos dirigir la inserción de un grupo a otra posición y después eliminar el grupo. Vamos a otro problema. Este entonces, a ver, desde el punto de vista de la reacción era 4. Ahora 5. Modificación de la influencia de grupos fuertemente activantes. Entonces, modificación de la influencia de grupos fuertemente activantes. ¿A qué nos referimos con esto de modificación o por qué queremos modificar la influencia de grupos fuertemente activantes? Bueno, primero, cuando hablamos de un grupo fuertemente activante, básicamente estamos pensando en dos casos concretos. Estamos pensando en el caso de un benceno sustituido con un OH, o sea, un fenol.
O bien el benceno sustituido con un NH2, o sea, una anilina. Tanto fenol como anilina, por resonancia, son directores ortopara. Entonces, eso ya lo sabemos. Voy a marcar simplemente acá las posiciones favorecidas, las posiciones nucleofílicas ortopara. En los dos casos vamos a decir de que enriquecen en extremo al anillo de benceno. Tienen un aporte electrónico muy fuerte, esa resonancia es muy eficaz sobre el sistema y por lo tanto el anillo se vuelve un nucleófilo fuerte, un nucleófilo que reacciona de manera incluso a veces descontrolada. Entonces, el problema de estos dos grupos es que en algunas reacciones el incremento de nucleofilia genera reacciones de descomposición indeseables. Dirigen a ortopara, sí, ciertamente, pero dependiendo con quién nosotros lo hagamos reaccionar, la reacción a veces es destructiva. O sea, la reacción hacia orto y para solo va a funcionar cuando nosotros hagamos una reacción con un electrófilo pobre o un electrófilo suave o moderado. ¿Ok? Entonces, la presencia de OH o NH2 limita la reactividad. Hacia electrófilos moderados. Limita la reactividad hacia electrófilos moderados. Me explico. Si nosotros queremos nitrar directamente, cuesta bastante, porque cuando uno hace una reacción de nitración, entonces, ejemplo, ya si tomamos la anilina, bueno, escribámoslo en color azul, y nosotros queremos hacer la nitración de la anilina. En este caso en particular hay dos problemas. El primero es que se va a protonar la anilina y por lo tanto la nitración va a ocurrir con una mezcla de productos donde uno de los productos mayoritarios va a ser nitrado en meta. Pero además, dado el fuerte efecto del anilino sobre el benceno, vamos a tener que ese anilino favorece otros productos de descomposición. En otras palabras, es una reacción que no es limpia. Lo mismo ocurre ya cuando uno trata de nitrar un fenol también. Se producen otras reacciones de oxidación colaterales en presencia del fenol y por lo tanto la nitración de un fenol tampoco va a ser limpia, sino que vamos a obtener una serie de otros productos de desecho que son productos oxidativos. Ocurren muchas reacciones redox, muchas oxidaciones. Debido a esta fuerte nucleofilia del benceno, se generan reacciones radicalarias oxidativas colaterales. Entonces, a ver, dijimos que sin embargo la reactividad permite algunas reacciones hacia electrófilos moderados. A ver, si tenemos por lo menos un ejemplo donde sí ocurra alguna reacción. Bueno, un ejemplo donde sí hay reacción controlada, sí es posible. La yodación en posición para. Me explico, cuando uno tenía, por ejemplo, una anilina, dado el fuerte efecto dador electrónico, ya sabemos que la posición para está electroenriquecida, y por lo tanto, si esto lo hacemos reaccionar con yodo elemental y dos líquido en medio básico, el medio básico permite que la anilina esté neutra y al mismo tiempo aporta un contrayón, en este caso el sodio,
para la formación del producto colateral yoduro de sodio que se va a formar. Recordar que los halógenos tienen lo que se llama los halógenos moleculares, una polarización radial. O sea, si nosotros entendemos la estructura del halógeno como dos átomos voluminosos interconectados, sabemos que los electrones se recogen, por así decirlo, y se la parte, ¿no es cierto?, de los extremos genera un sigma hole, un agujero sigma, delta más, y más hacia el centro quedaría la parte más electroenriquecida. ¿Ok? Entonces tenemos que no son de polaridad o de polarización homogénea, sino que tienen una polarización radial y por lo tanto puede ser atacado este yodo, en este caso en particular, por la posición para del anillo aromático. Va a ocurrir la reacción de sustitución nucleofílica, va a ocurrir la ruptura heterolítica del enlace yodo-yodo hacia uno de los yodos. Entonces, eso es lo que va a pasar. El ataque nucleofílico, al igual que todas las reacciones de sustitución electrofílica aromática que hemos visto en las cátedras pasadas, ya va a ocurrir el ataque, la formación de un yoduro, y luego, ¿no es cierto?, tenemos que, dado que hay un medio básico, el benceno pierde un protón y se regenera la aromaticidad, quedando yodado, en este caso, en posición para. Entonces aquí tienen una alternativa a la yodación directa que habíamos visto con cobre en una de las primeras sesiones. Pero solo ocurre en este caso en particular en que tenemos el benceno activado por la presencia de un dador fuerte como lo es la anilina. Como desecho de la reacción, se genera yoduro de sodio y se descompone el bicarbonato en CO2 y agua. Entonces sería como la utilidad con otras reacciones cuando queremos nitrar, sin embargo, la situación no anda bien porque ya vemos que el grupo nitro es un oxidante, el benceno está activado, entonces tengo dos especies fuertes, el nitro, un electrófilo fuerte, un oxidante fuerte, el nucleófilo fuerte, entonces la reacción genera productos de desecho. Entonces, ¿cómo nitramos? La pregunta es, ¿cómo nitramos un fenol o una anilina? Tenemos que hacer alguna derivatización química preliminar. Entonces, la estrategia es la siguiente. Para resolver el problema de las nitraciones, para resolver el problema de las nitraciones, debemos reducir el efecto resonante electrodador del OH o del NH2, o sea, del fenol o de la anilina. Y una de las formas de hacerlo es la siguiente. Consideremos una anilina y nosotros queremos nitrarla, pero ya sabemos los problemas que se van a generar. Vamos a tener un producto nitrado meta, vamos a tener productos de descomposición, pero si yo quiero nitrar, por ejemplo, en para, directamente no voy a poder. Bueno, derivatizamos entonces el grupo funcional de la siguiente forma. Hacemos reaccionar la anilina con anhídrido acético. Entonces, es aquí ya el reactivo clave en este proceso, el anhídrido acético. Profesor, y si fuera un fenol, también. El mismo principio, ya solamente que la anilina es un poco más nucleofílica en este caso. La reacción anda bastante bien, se acetila rápidamente. Y habíamos visto este reactivo cuando le expliqué la síntesis del paracetamol. Por lo tanto, va a ocurrir entonces en medio básico. Esta reacción ocurre en medio básico porque vamos a tener que captar el ácido que se forma de alguna forma. El medio básico puede ser al mismo tiempo un cosolvente como la piridina. Entonces, esta piridina que tenemos acá es la base y al mismo tiempo es un disolvente. Ocurre entonces el ataque nucleofílico, el par electrónico sube, baja, y cuando el par electrónico baja se genera la ruptura formando el acetato que se estabiliza por resonancia. Entonces, fruto de eso, vamos a tener un intermediario tetraédrico con carga positiva. Acetilado, COCH3.
Entonces, aparentemente tenemos el inconveniente que estamos generando un grupo funcional, pero al igual que en el caso del ácido sulfónico, vamos a ver que después lo podemos eliminar, nos podemos deshacer de ese grupo acetil que está ahí. Bueno, la piridina que está en el medio, la abundante presencia de piridina permite la rápida reacción ácido-base, o sea, la captura del protón y la formación de la amida neutra. Fruto de eso, entonces, pasamos de tener una amina aromática a tener ahora una amida aromática. Y dos cosas. La amida se caracteriza porque bloquea las posiciones orto de cualquier tipo de sustitución por el efecto estérico que ejerce el grupo acetil. Entonces ahí tenemos un fuerte efecto estérico. Lo segundo es que, si bien es cierto, el nitrógeno todavía tiene el par electrónico, sin embargo, el efecto electrodador hacia el benceno está bastante reducido. Porque ahora la resonancia hacia el carbono carbonílico es mucho más fuerte. Entonces, el oxígeno carbonílico, el grupo carbonilo, deslocaliza, desplaza la nube electrónica hacia sí, deslocaliza el par electrónico de manera más eficaz, más fuerte, haciendo que el efecto electrodador de la anilina hacia el benceno sea más pobre. Entonces, el benceno ha experimentado, voy a anotarlo acá, el benceno ha experimentado una reducción de su nucleofilia, una reducción considerable. La posición para va a ser la más favorecida porque la amida es un director ortopara, pero la posición orto está más impedida, entonces la posición para va a ser la que se va a nitrar fácilmente ahora en presencia de ácido nítrico. Entonces ahora podemos hacer la nitración. De hecho, el benceno todavía sigue activado, mucho menos, sí, por supuesto, y la reacción se puede llevar a cabo usando ácido nítrico directo, sin la necesidad de catalizarla con ácido sulfúrico, o sea, para que vean el efecto de la anilina. Imagínense la anilina sola, ya activada en exceso el anillo, este todavía la activa, pero menos, tanto así que aún es posible nitrar sin requerir la presencia del ácido sulfúrico que protonaba a su vez al ácido nítrico. La reacción se lleva a cabo a baja temperatura, de 0 a 5 grados. Y va a ocurrir por el mecanismo que ya sabemos, de formación de un ion nitronio, el producto nitrado en posición para. Y la anilina acetilada. Entonces, llegado a este punto, ya para terminar, sí, pero nosotros queremos la anilina, ¿no es cierto? No queremos que esté acetilada. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es aumentar la temperatura y en presencia del mismo ácido que está ahí, se va a romper, va a ocurrir la hidrólisis de la amida. Reacción que también ya hemos estudiado en cátedras pasadas. Una hidrólisis de una amida sigue un mecanismo prácticamente igual que la hidrólisis que la hidrólisis de un éster. Bueno, como vamos a estar en medio ácido, ¿no es cierto? Lo vamos a obtener, seamos puristas en la escritura de esto, como NH3+, pero después neutralizamos y ya tenemos, ¿no es cierto?, la anilina neutra. Y vamos a tener acá CH3, CO2H, ácido acético que se libera fruto de esa ruptura hidrolítica.